Muy buenas noches a todo el pueblo boliviano y al mundo entero. Queremos denunciar públicamente ante Bolivia y ante el mundo de los atropellos por lo que está sufriendo la familia del exministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Recientemente hemos confirmado la noticia de que han secuestrado injustamente a su hijo del exministro de la Presidencia. Nosotros como familiares, el pueblo de Rurrenabaque, el pueblo boliviano, totalmente indignado, totalmente reprochamos desde todo punto de vista que por el simple hecho de ser su hijo del exministro de la Presidencia, lo han agarrado y no sabemos de su paradero. Lo tienen secuestrado, no sabemos de su paradero, de nuestro familiar, y eso queremos denunciar ante Bolivia y ante el mundo. Solicitamos encarecidamente a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que pueda manifestarse referente a estas detenciones totalmente ilegales por las que se está pasando la familia. Han agarrado a una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Vuelvo a reiterar que por el simple hecho de ser su hijo del exministro de la Presidencia, lo tienen incomunicado y prácticamente lo tienen secuestrado, y responsabilizamos totalmente, enfáticamente, responsabilizamos al gobierno de turno si algo le pasa a nuestro familiar. Responsabilizamos totalmente si es que le llegan a hacer algo a nuestro familiar y quieran atentar contra su vida o psicológicamente. Va a ser completa responsabilidad del gobierno de turno. Nuevamente hacemos el llamado a todos los organismos internacionales para que se puedan manifestar de estas detenciones totalmente ilegales, totalmente anticonstitucionales y esta persecución política por la que se está pasando hoy en día. Así también pedimos la colaboración de todos los comités cívicos de Bolivia, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de que nos puedan ayudar a ver si nuestro familiar se encuentra bien y de que no esté sufriendo abuso, ya que hay antecedentes de estos señores, cómo actúan a los sobrinos de la expresidenta Yanine Áñez, cómo lo han torturado, y lo ha sacado la prensa, pero eso la justicia no dice nada. Así que queremos, por favor, llamar a los organismos internacionales, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y al Comité Cívico Pro Santa Cruz, de que nos puedan ayudar a ver si nuestro familiar está bien y que no le estén haciendo nada malo ni lo estén maltratando. Nuevamente, por favor, pedirle al pueblo boliviano que nos acompañe en esta lucha, ya que estamos luchando por la democracia de nuestro país. Muchas gracias, buenas noches y que Dios nos bendiga.